Celestial de México. Celestial. Iowa. Ayuntamiento de Cajeme. El ciudadano Manuel Montaño Gutiérrez, síndico municipal. En el estado, el representante personal del gobernador del estado, Guillermo Padres Elías. Bienvenido, señor procurador, muchas gracias por acompañarnos. Este acto se convierte en un ejercicio de rendición de cuentas a la población sobre las actividades llevadas a cabo por el gobierno municipal, en referencia a lo especificado en el Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015, para informar a los ciudadanos la manera en que se administraron sus recursos y se orientaron los esfuerzos de la Administración Pública Municipal para contribuir a la mejora de las condiciones de vida de los cajemenses. Con esto, cedo el uso de la voz al presidente municipal, ingeniero Rogelio Manuel Díaz Brown, a fin de que rinda ante el pueblo de Cajeme el primer informe de actividad. En Cajeme, Sonora, me presento hoy ante la ciudadanía para rendir el primer informe de gobierno y dar a conocer el estado que guarda la administración pública de nuestro municipio. Todo gobierno tiene la responsabilidad de elevar la calidad de vida de sus habitantes. En mi administración estamos trabajando todos los días, hora tras hora, para alcanzar ese objetivo. Nuestro compromiso es operar con un modelo participativo en el que la gente nos recuerda que el progreso de una ciudad no debe medirse solo en función de indicadores estadísticos, sino el desarrollo social y humano. Estoy convencido de que mi tarea al frente del municipio es trabajar para las familias. Toda acción, todo servicio, todo programa y todo gasto han de estar orientados hacia ese fin, que la gente viva mejor. Por esa razón,
y gracias al trabajo que el pueblo y gobierno municipal hemos realizado en este año, logramos avances muy importantes. Creemos en principios y valores como la honestidad, el humanismo, el respeto, el profesionalismo y sobre todo la justicia. Con base en estos principios y valores, hemos desarrollado cada una de nuestras acciones, agrupada en 5 grandes objetivos, que son: 1. Brindar más seguridad a los cajemenses. 2. Ofrecer mejor servicio, obras que sirvan a la gente y un desarrollo urbano más humano. 3. Promover el desarrollo económico del municipio y generar empleos para sus habitantes. 4. Mejorar la calidad de vida de los cajemenses mediante la promoción de su desarrollo personal, familiar y social. 5. Ofrecer un gobierno eficiente, honesto y humano. Resumo a continuación lo realizado por nuestra administración en este primer año de gestión, tanto en la función gubernamental del ayuntamiento como en el desempeño operativo a través de las diferentes dependencias municipales. Objetivo número 1, brindar más seguridad a los cajemenses. Uno de los principales compromisos de mi gobierno es salvaguardar la tranquilidad de los ciudadanos. En materia de seguridad, nuestra labor es básicamente preventiva y su orientación va hacia la protección de la integridad física y patrimonial de los habitantes. Ante la ola creciente de inseguridad que se vive hoy en el país, en el estado y lamentablemente ha afectado también a nuestro municipio, hemos actuado con respeto, con seriedad y profesionalismo, estableciendo una coordinación permanente con los cuerpos de seguridad, tanto estatal como federal. Desde mi campaña, en el Plan Municipal de Desarrollo, ofrecí brindar un servicio profesional con nuestra policía. Para lograrlo, ha sido necesario capacitarlos, ponerles reglas claras para su operación y evaluar su desempeño. En tal sentido, en el año que ahora informo, se han realizado 1.769 capacitaciones para nuestros cuerpos de seguridad. De igual manera, 231 elementos fueron capacitados por instructores colombianos en el tema como atención ciudadana, inteligencia policial, técnicas y tácticas policiales, con la finalidad de respaldar la operación de nuestra policía. 242 elementos recibieron capacitación por parte de instructores de SWAT de los Estados Unidos y 460 elementos participan permanentemente en un programa intensivo de acondicionamiento físico. Para brindar un mejor servicio con nuestra policía, pusimos en marcha diferentes operativos y programas como son Cuadrante Seguro, orientado hacia la policía de proximidad, con el cual hemos dividido a Cajeme en 88 cuadrantes, 60 urbanos y 28 rurales. En cada uno de ellos ubicamos una patrulla y elementos policíacos para dar una vigilancia exclusiva. A la fecha, tenemos cubiertos 15 cuadrantes, beneficiando a 60.000 habitantes. Opera de igual manera la policía comercial, que brinda atención al primer cuadro de la ciudad con vigilancia a las 24 horas, con el objetivo de disminuir los delitos en las zonas habitacionales. Creamos el programa Patrulla Ciudadana, a través del cual incorporamos enlaces ciudadanos que reportan de forma inmediata cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad de los vecinos. Con este programa se cubre actualmente 71 colonias. En el tema de la seguridad, uno de los factores que más importa al ciudadano es la respuesta inmediata. Para conseguirlo, creamos la Brigada de Operación y Respuesta Táctica, conocida como BOR, para atender situaciones de emergencia y alto riesgo. Esta brigada ha realizado 641 operativos de vigilancia y detenido a 626 personas por diferentes faltas y delitos. Me queda claro que una policía que tarda en llegar no sirve mucho a los ciudadanos. Uno de mis compromisos de campaña fue acercar la seguridad a las comunidades y lo estamos consiguiendo. En este año hemos activado 13 casetas de seguridad pública en varias colonias y en las zonas rurales, con lo cual se ha beneficiado a más de 20.000 habitantes. Estoy convencido
de que en materia de seguridad pública la participación ciudadana es indispensable. La tranquilidad y la paz en el municipio crecen cuando la ciudadanía participa. Por lo anterior, hemos creado en las colonias comités ciudadanos de colaboración en seguridad, los cuales participan promoviendo la cultura de la denuncia, proponiendo estrategias de mejora y vigilando las acciones policiales. Con el trabajo de estos comités se ha beneficiado a más de 85 mil habitantes. Como todos sabemos, las tareas de un municipio para disminuir los delitos y cuidar de la paz social deben hacerse con un modelo preventivo, es decir, nuestra policía, como la de todos los municipios de México, es y debe ser preventiva. Con base en lo anterior, operamos el programa CREAT, que busca evitar la violencia y la incorporación de nuevos jóvenes a incluso a las filas de las organizaciones criminales. Con estas acciones hemos brindado orientación a más de 4.000 alumnos de secundaria. De igual manera, llevamos a cabo un programa preventivo que opera a nivel internacional llamado DARE, el cual busca evitar el consumo de drogas y la violencia entre los niños y jóvenes. Con este programa, en el que trabajan pedagogos, psicólogos y oficiales de policía, hemos beneficiado a más de 5.000 alumnos de primaria. Asimismo, llevamos a cabo un programa Vigilancia Escolar para prevenir la venta de drogas y el pandillerismo en las zonas cercanas a los planteles educativos. Opera las 24 horas del día y se han realizado 8.831 rondas de vigilancia. En este primer año de gobierno hemos dado especial atención a los delitos que como policía preventiva sí nos toca. Así lo seguiremos haciendo porque no tengo ninguna duda que prevenir también significa salvar vidas. Hemos sido y seguiremos siendo muy exigentes con la honestidad y calidad de nuestros policías. Lo anterior, porque de su trabajo depende la paz social y la tranquilidad de las familias. Por ello, establecimos programas permanentes que miden, evalúan y sancionan las conductas inadecuadas de nuestros elementos. Un mecanismo que nos permite impulsar la honestidad, el servicio, son las evaluaciones de confianza, las cuales se llevan a cabo mediante exámenes médicos, psicológicos y toxicológicos, para garantizar que nuestros policías estén en facultades para velar por la seguridad de los cajemenses. A la fecha, hemos realizado 900 pruebas antidoping y 421 evaluaciones del C3. Con todos nuestros programas preventivos en materia de seguridad, hemos llegado a 2.524 empresas, escuelas y comercios, para beneficio de más de 240.000 ciudadanos. La mejor manera que existe para evaluar las acciones son los resultados. Por esa razón, comparto con ustedes las estadísticas delictivas comparadas de septiembre a julio del 2012-2013, con el mismo periodo de un año antes. Los robos a domicilio pasaron de 910 a 593, es decir, hubo una reducción de 36%. El robo a personas pasó de 181 a 137, 24% menos. El robo a negocios bajó un 48% del pasar de 313 a 164. Y otros robos de 164 a 120, 27% menos. Si bien estos resultados son positivos, también debe decir que en temas como violencia intrafamiliar, violaciones y robo de vehículos, no hemos logrado reducir las estadísticas. Sin embargo, estoy seguro que juntos ustedes y su gobierno municipal seguiremos trabajando en el tema de la seguridad, porque nos interesa el futuro de nuestros hijos y la paz de nuestra familia. Recordemos, en Cajeme, la seguridad es trabajo de todos. Por lo que toca a la vialidad, y con la finalidad de prevenir accidentes, promovemos el orden vial mediante la exigencia del cumplimiento de nuestros reglamentos de tránsito. Somos una ciudad que está creciendo y estamos obligados a resolver los problemas de hoy y prevenirlos del futuro. En materia de protección civil,
nuestros elementos trabajan para cumplir su función, que es la de proteger a la ciudadanía. En diferentes accidentes, desastres y demás, han estado siempre apoyando a quien los necesita y se han convertido ya en un símbolo de esperanza de vida. En total, el número de servicios prestados en apoyo a la ciudadanía es de más de 850. Nuestro municipio será más seguro en la medida que se fortalezca en la participación de la ciudadanía. Con mayor seguridad pública tendremos paz y tranquilidad en nuestra sociedad. Por esa razón, el momento de actuar es ahora. Juntos, pueblo y gobierno, debemos trabajar por un Cajeme más seguro. Objetivo número 2, ofrecer mejores servicios, obras que sirvan a la gente y un desarrollo urbano más humano. La función primordial de todo gobierno es trabajar para elevar la calidad de vida de sus habitantes. La mejor manera de conseguirlo es la generación de obras públicas de verdadero beneficio social y la prestación de más y mejores servicios municipales que se traduzcan en un mayor desarrollo urbano. En tal sentido, una de mis prioridades ha sido fortalecer la infraestructura hidráulica. Por esa razón, en lo que va de la administración, hemos instalado más de 8.000 metros lineales de red de agua potable, además de drenaje sanitario y alcantarillado para beneficiar a 100.000 habitantes de las colonias pioneros de Cajeme, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cajeme, Aves del Castillo y Comisarías de Esperanza, Pueblo Yaqui y Marta R. Gómez. Lo anterior con una inversión de más de 27 millones de pesos. Para elevar la calidad del servicio de nuestro organismo operador de agua potable OMAPAS, desde el inicio de la administración nos trazamos 4 objetivos: ofrecer agua de calidad a la población, establecer un modelo de comercialización eficiente, mejorar la atención al cliente e impulsar mecanismos para cuidar la salud financiera del organismo. Por lo que toca a la calidad del agua, en junio de este año recibimos la acreditación de nuestro laboratorio por parte de la entidad mexicana de acreditación EMA. Lo anterior significa que si nuestro laboratorio cumple con las normas, nuestra agua potable es de calidad. El laboratorio de OMAPAS es el primero en el estado que se acredita en la rama de alimentos y el séptimo en el país en el mismo plano que Monterrey y la Ciudad de México. En lo referente a la atención pública, de los reportes recibidos por fugas de agua y problemas de drenaje, el 98 y 99% de ellos se han atendido en solo 24 horas. Estamos promoviendo una cultura de agua desde un enfoque global que permita al ciudadano, primero, valorarla, segundo, cuidarla y tercero, pagarla. Mientras más familias paguen el agua que consumen, a más familias que no pueden pagarlo, le podemos ayudar sin poner en riesgo la salud financiera de OMAPAS, que a fin de cuentas es un organismo de todos los cajemenses. Una de las principales exigencias de la gente es que se mejoren las calles y avenidas de nuestro municipio. Para conseguirlo, hemos creado un programa permanente de pavimentación y repavimentación con el cual cubrimos 130.000 metros cuadrados en las colonias Álvaro Obregón, Aves del Castillo, Cajeme, Machi López y las comisarías de Esperanza, Pueblo Yaqui y Providencia, entre otros. En estos trabajos aplicamos más de 83 millones de pesos. De igual manera, con nuestro programa permanente de bacheo, hemos colocado más de 55.000 metros cuadrados de mezcla asfáltica en las vialidades de colonias como La Alameda, Bellavista, Benito Juárez, Campanario, Campestre, Casablanca, Chapultepec, Cincuentenario y otros, además de incluir también a las comisarías. En este mismo apartado, rehabilitamos diferentes vialidades mediante la construcción de una carpeta de concreto asfáltico para beneficiar a más de 40.000 habitantes de colonias como Las Cortinas, Constitución, Campestre, Las Palmas, Las Espigas y el centro de la ciudad.
Se llevó a cabo también trabajos de pavimentación, introducción de líneas de agua potable y de drenaje sanitario, cambios de tomas y descargas, así como construcción de barquetas en diferentes calles de las colonias Ruso Boguer y Beltrones, con una inversión superior a los 61 millones de pesos. Obras realizadas gracias a una gestión municipal con el gobierno del estado. Asimismo, para mejorar la calidad de vida en las colonias y elevar nuestros índices de seguridad, hemos instalado 267 luminarias en sectores y colonias como Tesopobampo, Yucuribampo, Calle 300, Colonia Los Presidentes, Unidad Deportiva Álvaro Obregón, entre otras. Con estas luminarias se han beneficiado cerca de 50 mil habitantes con una inversión superior a los 8 millones de pesos. Un presidente municipal que quiere a su pueblo tiene la obligación de pensar más allá de su periodo de gobierno. Con una visión de futuro, iniciamos ya la sustitución de 26 mil luminarias por otras nuevas con tecnología LED, las cuales permiten un ahorro del 58% en el consumo de energía y duran más que las actuales. Lo anterior no tendrá un costo adicional para el ciudadano, favorece el cuidado ecológico y con lo que vamos a ahorrar mejoraremos este servicio. A la fecha, hemos instalado ya este tipo de luminarias en las colonias Benito Juárez, un tramo de la calle 300, colonia Aves del Castillo, Los Sauces y calle CTM. En mi administración, asumimos el compromiso de construir obras que sirvan a la gente y lo estamos cumpliendo. En este primer año de gestión, hemos realizado con la participación de los tres órdenes de gobierno una inversión de alrededor de 300 millones de pesos en la construcción de obras sociales, infraestructura deportiva, introducción de agua potable, drenaje, pavimentación, alumbrado público, reparación de escuelas, rescate de espacios públicos y muchos más. Tenemos, además, gestionado ya cerca de 400 millones de pesos que pronto llegarán a nuestro municipio para ser aplicados una buena parte de ellos en este mismo año en obras que beneficien a los cajemenses. Somos una comunidad que trabajamos, que produce, que crece y por esa razón requerimos mayores recursos presupuestales. No tengo ninguna duda que lo vamos a conseguir. Los cajemenses merecemos mayores recursos y los tendremos. Esa es nuestra tarea y la cumpliremos. Por lo que toca el cuidado del medio ambiente, que es hoy una preocupación mundial, Cajeme no puede quedarse atrás y desde nuestro ámbito de competencia trabajamos para crear una imagen urbana más limpia y ecológica. Para este efecto, empezamos por duplicar el número de camiones para recolectar basura domiciliaria, ya que recibimos 32 camiones en funcionamiento y hoy tenemos 66, con los cuales hemos recolectado en este año más de 105 mil toneladas de basura. En este mismo apartado, atendimos y resolvimos más de 4 mil denuncias ambientales, realizamos más de 1.500 verificaciones a empresas para exigir que cumplan con todas las regulaciones ambientales y retiramos cerca de 10 toneladas de publicidad no autorizada. Con estas y muchas otras acciones, el gobierno municipal de Cajeme asume y cumple el compromiso con el cuidado del medio ambiente. La construcción de obras sociales que sirven a la gente, la prestación de más y mejores servicios públicos y una cultura del respeto y cuidado del medio ambiente son factores que nos permiten crear un entorno urbano más humano para nuestras familias. A eso tenemos derecho los cajemenses. Esa debe ser nuestra meta y por eso mejorar el entorno es una de las prioridades de mi gobierno. Así lo ha sido durante este año y así lo será el resto de la gestión. Objetivo número 3, promover el desarrollo económico del municipio y generar empleos para sus habitantes. Uno de los principales urgencias que la ciudadanía me dio a conocer desde la campaña fue que necesitamos más empleos.
más empleos para que nuestros jóvenes al salir de la universidad no se vayan a trabajar a otra parte, y más empleos para que los jefes de familia puedan obtener un mejor ingreso para mejorar su calidad de vida. Por esa razón, uno de mis compromisos del Plan Municipal de Desarrollo fue crear el Centro Internacional de Negocios de Obregón, con la finalidad de atraer inversión, impulsar la exportación, respaldar a la industria agropecuaria y fomentar el turismo. Con estas acciones apoyamos al sector productivo, se desarrolla el municipio y se generan empleos dignos y bien remunerados y con seguridad social. En el periodo que se informa, a través del desarrollo económico, hemos apoyado al sector productivo, facilitándole esquemas para la apertura de nuevas micro, pequeñas y medianas empresas, gestiones para la autorización de razón social, asesoría sobre el Fondo Estatal Nuevo Sonora y la constitución del Comité Técnico para el Fortalecimiento de las Microempresas en Cajeme. Hemos llevado a cabo más de 200 acciones entre asesorías, gestiones y convenios en apoyo a más de 300 personas del sector productivo. Además, gestionamos créditos para microempresas y emprendedores, creando más de 400 empleos entre directos e indirectos. Por otra parte, se brindaron cursos de capacitación en la elaboración de planes de negocios de las MIPYMES. Se reestructuró el Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable de Cajeme. Se generó un proyecto modelo de alto impacto para el desarrollo integral pecuario de las comunidades de Buenavista y el ejido Viva Zapata por cerca de 5 millones de pesos para beneficiar a los 220 productores y sus familias. Se operó también el programa de comercialización y proveeduría de becerras, donde el FIRA participa con recursos para créditos en un esquema de ganadería integral por más de 2 millones de pesos. Uno de los caminos que debemos seguir para impulsar el desarrollo es la innovación tecnológica. Para ello, en coordinación con el Ipsum, llevamos a cabo el programa de lanzamiento de startups para emprendedores con ideas para proyectos de base tecnológica. Esta es una acción innovadora en la que Cajeme, pero opera ya en 478 ciudades del mundo. Con este programa hemos llevado a cabo dos eventos con 140 emprendedores participantes, 67 nuevas ideas propuestas y la participación de 27 empresarios patrocinadores, con la finalidad de internacionalizar nuestros productos y servicios. Hemos firmado un acuerdo comercial que nos permite contar con un espacio para la promoción económica, comercial y cultural del municipio en las oficinas de turismo de Tucson, Arizona. Asimismo, se constituyó el Comité de Ciudades Hermanas y se integró la información y el estatus del Parque Industrial de Ciudad Obregón para incorporar estrategias que fortalezcan su operación. Por otra parte, con el objetivo de promover el turismo, se elaboraron carpetas y fichas técnicas para la difusión del corredor turístico Viache, el corredor ecoturístico, las actividades histórico-culturales de Cocorit y las instalaciones del Parque Recreativo del Naina. En este mismo apartado, realizamos la Semana Santa 2013, Semana Santa Cocorit 2013, con actividades como Ruta del Arte, recorrido en el Yaqui Tour, talleres, conferencias, exposiciones fotográficas, galerías de arte, venta de artículos yaquis y comidas tradicionales. En esta festividad participaron 16.400 personas y se generó una derrama económica de cerca de 1.5 millones de pesos. Para lograr lo anterior, desde el Centro Internacional de Negocios de Obregón, impulsaremos, junto con los presidentes municipales vecinos del sur de Sonora, una zona metropolitana de desarrollo económico que nos permita atraer inversiones, apoyar a los sectores productivos y generar empleos para nuestra familia. Esto no es una tarea de 3 años, es una meta de mediano y largo plazo, pero debemos iniciar ahora por el bien de nuestros municipios y por el bien de nuestro estado. En promoción del empleo, sabemos que falta mucho por hacer. Sin embargo, estamos redoblando esfuerzos para que la falta de trabajo no lastime más a los cajemenses. Por eso, crear empleos para nuestra gente es y seguirá siendo una prioridad de mi gobierno.
objetivo número 4, mejorar la calidad de vida de los caquemenses mediante la promoción de su desarrollo personal, familiar y social. En nuestra administración operamos programas y acciones que brindan a los ciudadanos las mejores oportunidades para elevar su calidad de vida. Como lo he mencionado, somos un gobierno humanista y por ello la búsqueda del desarrollo humano es prioritaria. Una noble institución cuya razón de ser es la promoción del desarrollo de las personas y sus familias es el DIF municipal. Aquí participan cientos de voluntarios y trabajadores para apoyar a aquellos que se encuentran en situaciones de desventaja. En el año que se informa, con los talleres de autoempleo, hemos beneficiado a 1.100 personas. Además, entregamos 22.000 despensas a través del programa de asistencia alimentaria a sujetos vulnerables, que han beneficiado a 2.000 familias mensuales. De igual manera, por medio de la Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, se han brindado más de 3.000 asesorías jurídicas gratuitas. A través de la Coordinación de Servicios Asistenciales, hemos apoyado a más de 20.000 familias cubriendo necesidades de despensas básicas, aparatos ortopédicos, consultas médicas, sillas de rueda, becas, apoyos económicos y muchas otras cosas más. Con el programa Mejor Hogar para tu Familia, estamos cambiando las láminas de cartón que antes se entregaban por láminas galvanizadas, ayudando hasta el momento a 922 familias. Nuestro Centro Integral para la Familia y el Adolescente es el segundo centro especializado en atención psicológica en el país y ha sido creado para ayudar en la salud emocional a las personas. En él apoyamos a más de 46.000 familias. Por otra parte, contamos con 3 centros asistenciales de desarrollo infantil, en los cuales, además de 345 menores con servicios como alimentos, cuidado asistencial, actividades pedagógicas y psicológicas, así como asistencia médica a los niños de madres trabajadoras que no cuentan con un servicio de LIMS. A través del Consejo Municipal para la Integración Social, se atendió a más de 2.000 personas con expedición de credenciales, proyectos productivos, canalización de terapias, becas, así como pláticas de capacitación, con la finalidad de cumplir un compromiso que hicimos con las familias de nuestro municipio. A través del velatorio DIF Cajeme hemos ofrecido 305 servicios, exentando el pago a quien así lo ha requerido, brindándole respaldo en esos momentos de tristeza por la pérdida de un ser querido. En apoyo a los niños, sobre todo desamparados, la Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, a través del albergue temporal Eton Cali, protege a los menores brindándoles educación, salud y una mejor calidad de vida, mientras su proceso de adopción o reincorporación se define. En apoyo a deportistas con alguna discapacidad, trabajamos en el proyecto del Centro Deportivo de Alto Rendimiento, el cual tendrá capacidad de 800 atletas, quienes seguirán poniendo el nombre de Cajeme muy en alto en competencias nacionales y mundiales. Para respaldar la construcción de este centro, se han realizado eventos recaudatorios con el voluntariado y el patronato Pro Familias Vulnerables de DIF Cajeme, eventos como el DIFES 2013, al que asistieron más de 2.000 personas a unirse a esta noble causa. Agradezco al patronato su apoyo, que no tiene más interés que servir a sus semejantes. Por otra parte, el INAPAM DIF Cajeme coordina 7 estancias de día para adultos mayores, brindándoles pláticas de motivación personal, atención a la salud, brigadas médicas, así como talleres de manualidad, baile, risoterapia y cursos de nivelación educativa primaria y secundaria. Dichas estancias, ubicadas en las colonias Machi López, Cortinas, Faustino Félix, Municipio Libre, Comisaría de Pueblo Yaqui y Esperanza, brindaron atención a 16.000 personas mayores, un 100% más que en la administración anterior. Todos los programas que realiza el DIF municipal
tienen una gran carga emotiva y humana. En ellos colaboran cientos de trabajadores y voluntarios, quienes ya son parte del cambio que estamos llevando a cabo en este municipio. Reciban todos, voluntarios, trabajadores, instituciones colaboradoras, empresas y personas patrocinadoras, mi eterno agradecimiento y el de mi esposa Susi, por su apoyo para contribuir a hacerlo más humano. Si deseamos elevar la calidad de vida de las familias, el punto de partida es la vivienda. Por ello, siendo un tema que no es de competencia básica municipal, hemos hecho grandes esfuerzos en este año para mejorar las viviendas de muchos cajemenses. Hemos gestionado y tenemos ya aprobado ante el gobierno federal 1.320 acciones en edificaciones y mejoramiento de vivienda para igual número de familias, entre ellas 220 edificaciones en las comisarías de Pueblo Yaqui, Tobarito, Providencia y en las colonias pioneros de Cajeme, 100 ampliaciones tanto en áreas rurales como urbanas y 1.000 apoyos para mejoramiento de fachadas. En estas acciones se invertirán en este año más de 34 millones de pesos. Adicionalmente, para elevar el entorno social y el nivel de vida de un mayor número de cajemenses, llevamos a cabo 10 obras públicas de tipo comunitario. Entre ellas, introducción de drenaje, agua potable, pavimentación y equipamiento, beneficiando a más de 50 mil habitantes con una inversión cercana a los 7 millones de pesos. A fin de obtener mayores beneficios para nuestra gente, hemos construido una sana relación con el gobierno federal. Por esa razón, dentro del programa Pensión para Adultos Mayores, logramos incrementar el padrón de beneficiarios que reciben una pensión de 1.050 pesos bimestrales, pasando de 7.728 a 16.158. Además, gracias a Oportunidades, programa que apoya la educación, la salud y la nutrición en los más necesitados, se beneficia a 11.000 familias cada bimestre, con una inversión de más de 120 millones de pesos anuales, junto con lo anterior, con el programa Seguro de Vidas para Jefas de Familia, nos comprometimos a alcanzar la meta de apoyar 22 mil mamás solteras para garantizar la educación de sus hijos. Con el programa Hábitat, estamos realizando obras como pavimentación, banquetas, alcantarillado, introducción de red de electricidad y la construcción del Centro de Atención a la Mujer Maltratada. Adicionalmente, se lleva a cabo apoyos sociales, cursos, talleres, acciones de prevención y actividades deportivas. Lo anterior, con una inversión de más de 44 millones de pesos con recursos federales y municipales. Por lo que toca al programa de rescate de espacios públicos, se están llevando a cabo la rehabilitación de parques del Parque del Maestro en la colonia Tepeyac, la construcción del parque en la colonia Los Presidentes y la unidad deportiva Teobolín. En este programa se está aplicando cerca de 5 millones de pesos de inversión mixta federal y municipal. Aunado a todo lo anterior, con recursos municipales, llevamos a cabo 22 obras de beneficio social, como la construcción de barras perimetrales, pisos, tejabanes y obras eléctricas para beneficiar a más de 34 mil personas con una inversión de 7 millones y medio de pesos. En mi gobierno creemos y promovemos la participación ciudadana. Por esa razón creamos el programa TRAJA, trabajo de todos, que nos permite incorporar a la gente a través de comités ciudadanos en las propuestas, planeación, prevención y evaluación de obras que realizamos en sus colonias. Contamos a la fecha con 112 comités totales en la zona rural como en lo urbano. Dichos comités han dado resultados muy positivos, gestionando obras de mantenimiento de alumbrado público, pavimentación, bacheo, saneamiento, limpieza de espacios públicos y recolección de basura a través de peticiones que son canalizadas a las secretarías municipales correspondientes, las cuales les da seguimiento hasta su solución.
Como todos sabemos, en la juventud está la esperanza de un mundo mejor. Pero al mismo tiempo, tenemos los jóvenes que no son apoyados y orientados, que corren el riesgo de tomar caminos equivocados que les dañan a ellos y a la sociedad en la que pertenecen. Por eso, en mi administración estamos decididos a atender a los jóvenes y brindarles oportunidad para su sano desarrollo. En tal sentido, a través del Instituto Cajemense de la Juventud, hemos llevado a cabo programas como cursos de canto revolucionario, 6 acciones para salvar una vida, educación con valores, brigada 0 grados, sábado joven, torneos de fútbol de piso, bolsa de empleo, cine en tu colonia, festival Expresión Joven 2013, curso, concurso Cajeme Tiene Talento, Cyber Café gratuito, espacio Poder Joven y muchos otros en los que han participado más de 14.000 jóvenes en nuestro municipio. De igual manera, operamos el programa Emprendedores Juveniles apoyando a 10 proyectos productivos con una inversión de 180.000 pesos para que los jóvenes puedan iniciar sus negocios. Hoy, en todo el mundo, se cuestiona la juventud y sus valores. Sin embargo, yo no tengo ninguna duda de que los jóvenes en Cajeme, que trabajan, que estudian y que son responsables, son la mayoría. En la educación se encuentra el camino para construir mejores familias, mejores comunidades y mejores países. Por esa razón, y no obstante que este servicio es de competencia estatal y federal, hemos hecho grandes esfuerzos para respaldar la educación en nuestro municipio. En el año que se informa y con la finalidad de fomentar los valores cívicos y patrióticos en los estudiantes, se realizó el abanderamiento a escuelas 2013, donde 67 planteles educativos resultaron beneficiados. Con el programa Apoyos Económicos para Estudiantes 2013, beneficiamos a 3.000 estudiantes de todos los niveles educativos, incrementándose un 34% el número de atenciones, con una inversión municipal de más de 2 millones de pesos, 25% más que los que se apoyó en el 2012. Además, dentro del programa de desayunos escolares, nuestro municipio invierte 5 millones de pesos anuales para beneficiar diariamente a cerca de 12.000 alumnos de diferentes niveles educativos. Este programa opera en coordinación con el gobierno del estado. En este primer año, en el tema de educación, hemos beneficiado a más de 32.000 alumnos de todos los niveles educativos, así como a 13.500 ciudadanos del municipio, con una inversión total cercana a los 8 millones de pesos. Aprovecho para felicitar a todos los maestros y maestras de nuestro municipio por la noble labor que realizan y el profesionalismo con el que trabajan todos los días por el bien de nuestros hijos. Muchas gracias, maestros. La cultura es el alimento del alma y el espíritu. Por ello, en Cajeme apoyamos el enriquecimiento, la preservación y la difusión de la cultura local, aún más allá de nuestros límites geográficos. Con la finalidad de celebrar un aniversario más del municipio, se llevó a cabo con gran éxito el 9º Festival de Arte y Cultura Tetaviate, con más de 300 artistas locales y nacionales. Esta edición ha sido una de las más visitadas, ya que contó con 160.000 asistentes, debido a que su duración se amplió de 3 a 10 días, en comparación con los años anteriores. En esta festividad invertimos más de 8 millones y medio de pesos. Asimismo, se realizó la 7ª Feria del Libro de Cajeme, a la que asistieron más de 6.000 participantes. Se llevaron a cabo 7 festivales, 15 talleres de creatividad, 5 exposiciones, 11 presentaciones de teatro, 16 presentaciones de música, 7 presentaciones de danza, 20 talleres artísticos, 12 peñas culturales, 12 apoyos a la población indígena, 12 cursos de capacitación y 4 conferencias,
beneficiando a más de 58 mil habitantes. En este año hemos aplicado cerca de 16 millones de pesos para llevar actividades culturales a la gente de nuestro municipio. Es importante resaltar que en este mes de septiembre se inicia el tercer semestre de la primera generación de la Escuela de Iniciación Artística asociada al Instituto Nacional de Bellas Artes. Apoyamos además a 26 artistas locales por medio del Programa Municipal de Desarrollo Cultural de Cajén. Con esto, nuestros artistas crean sus obras y las muestran al resto de los cajemenses para elevar la calidad, la apreciación del arte y la cultura. En el mes de diciembre logramos traer a nuestro municipio la exposición itinerante del Museo de Arte Indígena Contemporáneo, la cual da la vuelta al mundo mostrando el arte de 26 comunidades indígenas mexicanas, y que lo mismo se presenta en Cajeme, en Estados Unidos y en Europa. Uno de los compromisos más importantes para la administración que encabezo es la promoción de la cultura y el arte. Estoy convencido que fortaleciendo estos aspectos generamos una mayor sensibilidad entre nuestros niños y jóvenes. Una sensibilidad donde no quepa las ideas de violencia. En Cajeme, para construir un mejor futuro, nuestra apuesta es por la cultura. Por lo que toca al tema de la salud, nuestras acciones son fundamentalmente preventivas. En ese sentido, se recogieron 308 toneladas de cacharro en 42 comunidades rurales y urbanas, y se repartieron 5.000 volantes sobre limpieza de patios para prevenir el dengue. De igual manera, se realizaron pláticas preventivas sobre obesidad, higiene personal y hepatitis a cerca de 2.500 alumnos de 11 planteles educativos. En mi administración, damos especial atención al deporte, porque sabemos que mientras más personas desarrollen una actividad física organizada, menos problemas de salud tendremos como sociedad y menos jóvenes en riesgo. Dentro de nuestro programa de fomento al deporte popular y la salud, creamos 80 comités deportivos, organizamos campamentos de verano, cruzadas de activación física para el adulto mayor, 12 centros de activación física para la mujer, 17 centros de iniciación deportiva gratuita, torneos de box de barrio, 16 carreras ciclistas y 30 torneos en los barrios de fútbol y voleibol. En todas estas actividades contamos con la participación de más de 16 mil personas. Junto con lo anterior, a través de nuestro programa de apoyo a ligas deportivas y al deporte de alto rendimiento, brindamos respaldo económico a 67 ligas diferentes, de diferentes disciplinas, y a los atletas que nos representaron en competencias deportivas nacionales e internacionales. Con esto, logramos beneficiar a más de 5.000 deportistas de nuestro municipio. Una importante innovación en nuestra administración es el programa de fomento al turismo deportivo, con el cual atraemos visitantes aprovechando como atractivo principal la realización de competencias deportivas regionales, estatales, nacionales e incluso mundiales. Un ejemplo de ello fue la realización de la pelea del reconocido boxeador La Zorrita Soto, la cual llevamos a cabo en nuestro municipio y tuvo difusión internacional. De igual manera, se realizaron aquí el Juego de Estrellas de la Cibacopa, la temporada del Club Guerreros de la Tercera División de Fútbol, el Triatlón Cajeme, el Nacional de Béisbol Infantil, el Nacional de Frontenis, el Torneo de Fútbol Estatal Sub-20, peleas regionales de box, dos estatales de béisbol, básquetbol estatal sobre silla de ruedas y el certamen Mister Sonora. Con estas acciones logramos atraer a más de 7.000 visitantes, quienes generaron una derrama económica de más de 15 millones de pesos para el municipio. Por lo que toca a la infraestructura, tuvimos que inyectar importantes recursos económicos para dar mantenimiento a las unidades deportivas, ya que las encontramos en total abandono. Algunas de ellas
con más de 20 años sin recibir mantenimiento. Logramos rehabilitar espacios deportivos en las colonias Benito Juárez, Primero de Mayo, Las Palmas, Cajeme, Villa Guadalupe, Casablanca, Beltrones, San Javier, Valle Verde, Villa Fontana y Constitución. Además, logramos la rehabilitación del Deportivo Álvaro Obregón, el Módulo Deportivo Rodolfo Félix Valdés, el Estadio de Fútbol Manuel Piris Agasta, el Gimnasio Manuel Lira García, las canchas de fútbol de la Escuela Lázaro Cárdenas, la Unidad Deportiva Agropecuaria de Cocuri, canchas de básquetbol en Esperanza y una cancha multifuncional en Providencia. Con la finalidad de proporcionar espacios deportivos para los jóvenes, instalamos pasto sintético en canchas de fútbol de las colonias Luis Echeverría, Primero de Mayo, Ruso Bover y Cajeme, además de la construcción de una cancha multifuncional de las colonias Matías Méndez. Solo en este apartado de infraestructura deportiva hemos invertido cerca de 33 millones de pesos con recursos municipales y estatales. Se encuentran además ya autorizados y listos para ejercer otros 24 millones de pesos, la mayoría de ellos aportación federal, para ser aplicados en este 2013. Lo anterior significa que con inversiones municipales o gestiones ante los otros órdenes de gobierno en este 2013, aplicaremos en infraestructura deportiva 57 millones de pesos. Con ello, estamos cambiando el presente y el futuro de los jóvenes cajemenses. Este ha sido un compromiso de mi gobierno y hoy es un compromiso que estamos cumpliendo. Más deporte para los jóvenes es también más paz para nuestro municipio. La ineficiencia, sobre todo en los gobiernos, es también una forma de corrupción. Los gobernantes que trabajamos con recursos del pueblo estamos obligados a ser eficientes. Por eso, desde el inicio de la gestión, ese ha sido uno de mis principales compromisos, la eficiencia administrativa. En el desempeño gubernamental, la Secretaría del Ayuntamiento coordina las reuniones de Cabildo y da seguimiento a sus acuerdos. En el periodo que se informa, se realizaron 24 sesiones del Ayuntamiento, 10 extraordinarias y 13 ordinarias, y una solemne. Todas fueron sesiones abiertas al público y con absoluta transparencia. En ellas se discutieron asuntos importantes para la comunidad y se tomaron decisiones que los miembros del Ayuntamiento consideraron las más adecuadas para dar respuesta a las necesidades del municipio. En las sesiones de trabajo se generaron 119 acuerdos, de los cuales 90 fueron votados por unanimidad y 29 por mayoría. Esta es una prueba clara de que en el Ayuntamiento de Cajeme se trabaja con democracia y se trabaja por la ciudadanía, más allá de colores, partidos o ideologías. Agradezco a los miembros del Ayuntamiento su profesionalismo y su entrega. En el municipio de Cajeme somos profesionales en el manejo de las finanzas. Por ello, hemos cuidado que cada peso gastado se encuentre totalmente justificado, se oriente a satisfacer necesidades de los cajemenses y se vincule a los compromisos del Plan Municipal de Desarrollo. Una de nuestras primeras tareas al iniciar la administración fue establecer un riguroso control del gasto. Gracias a ello, pudimos ahorrar en el primer año de gobierno 97 millones de pesos en gasto corriente, de los cuales 65 millones fueron aplicados para cubrir deuda heredada por la administración anterior. Además del ahorro mencionado, estamos buscando elevar nuestros ingresos propios a través de un proyecto de modernización catastral, el cual, con procedimiento legal, científico y matemático, nos permitirá ofrecer mayor eficiencia y calidad en el servicio como operaciones inmobiliarias, entre otras, y una mayor recaudación. De igual manera, y con el fin de encontrar vías más económicas y efectivas para la recuperación del impuesto predial, celebramos convenios con Infonavit. Con ello, hemos conseguido una recaudación adicional de 4 millones y medio de pesos. Además, con la finalidad de apoyar a la ciudadanía, hemos brindado al contribuyente opciones de pago con programas y políticas de descuento. Hace un año,
Recibimos esta administración con una situación financiera muy crítica. Hoy, gracias a un trabajo serio y profesional, hemos logrado poner orden en las finanzas municipales, lo cual nos ha permitido mantener una calificación crediticia favorable por parte de las firmas calificadoras. Esto es algo que la mayoría de los municipios de México no pueden decir en sus informes. Como ustedes bien lo saben, Cajeme no es un municipio que reciba grandes cantidades de presupuesto. Aquí, como en todos los municipios del país, son más las necesidades que los recursos. Sin embargo, el talento, la honestidad, el manejo de las finanzas y el apoyo de la ciudadanía nos ha permitido salir adelante. Así ha sido en este año de gobierno y así seguirá siendo. Siempre saldremos adelante. A través del órgano de control y evaluación gubernamental, hemos vigilado el cumplimiento de las normas y la correcta aplicación de los recursos humanos, técnicos y materiales. Con el objetivo de garantizar absoluta transparencia y honestidad en el proceso de adquisiciones, nuestro órgano de control participó en 90 reuniones de los comités de compras y licitaciones de diferentes dependencias municipales y patrimoniales. En resumen, hemos realizado 140 auditorías entre gubernamentales y de obras públicas para revisar la aplicación presupuestal de más de 270 millones de pesos. En nuestro Plan Municipal de Desarrollo ofrecí un gobierno eficiente, honesto y transparente, operando muchas estrategias, entre ellas la creación de un programa anticorrupción que opera desde nuestro órgano de control y tiene el objetivo de impulsar la cultura de la legalidad y la transparencia en el servicio municipal, así como prevenir y combatir actos de corrupción. Con este programa estamos promoviendo además la participación ciudadana en las tareas municipales y la cultura de la denuncia por posibles actos de corrupción. Hemos instalado buzones en áreas estratégicas dentro de la ciudad y las comisarías. Pusimos en operación el número telefónico 151912, así como la página de internet para las quejas y denuncias ciudadanas que serán absolutamente anónimas. En Cajeme, para exigir honestidad a los servidores públicos, el ciudadano tiene la palabra. Desde que me inicié en este desempeño público, me ha quedado claro que un gobierno es lo que su gente es. Por esa razón, a través de Oficialía Mayor, nos hemos propuesto motivar a nuestros colaboradores y respetar totalmente sus derechos. En tal sentido, en coordinación con los dos sindicatos de trabajadores municipales y de UMAPAS, se firmaron los contratos colectivos de trabajo otorgando al personal los incrementos salariales correspondientes y las mejoras en sus prestaciones. Reconozco el trato respetuoso que he recibido por parte de los dos sindicatos y hago público mi respeto a sus secretarias generales, Nelly Robles y Silvia Godoy, así como a sus comités ejecutivos, quienes han encontrado el punto de equilibrio entre las necesidades de los habitantes de Cajeme y los derechos justos de sus agremiados. Muchas gracias a las dos secretarias generales. La labor del nuevo municipio mexicano va más allá de las tradicionales tareas de limpiar las calles, los parques y jardines y que prendan las luminarias públicas y que pase la basura. El municipio mexicano que hoy tiene que abordar los temas que importan a la gente, nos toque o no nos toque. Las familias de Cajeme, sobre todo las más necesitadas, no entienden ni tienen por qué entender de ámbitos de competencia. Por esa razón, la educación, la salud, el empleo y la lucha contra la pobreza son y seguirán siendo temas importantes para mi administración, porque son necesidades de nuestra gente.
Estamos cerrando un año de trabajo, un año de esfuerzos y un año de importantes logros. Sin embargo, todo lo conseguido ha sido posible gracias al compromiso y profesionalismo de un gran equipo de trabajo. Los miembros del Republicano Ayuntamiento, desde sus funciones normativas, los secretarios, directores y coordinadores desde sus funciones directivas y todo el personal operativo han puesto su mayor esfuerzo. Por esa razón, a todos y cada uno de ellos les hago llegar mi sincera gratitud. Gracias por comprometerse conmigo, gracias por comprometerse con su función, pero sobre todo, gracias por comprometerse con nuestro municipio. Precisamente ese buen trabajo es el que ha hecho posible que Cajeme fuera reconocido con el Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal 2013, en la categoría de Mejor Gestión Municipal. Reconocimiento que tuve el honor de recibir en León, Guanajuato, ya que fue entregado por la Federación Nacional de Municipios de México. Cajeme es hoy reconocido en todo México por su buen gobierno. Un tema que tiene para mí gran importancia, porque preocupa a todos los cajemenses, es la defensa del agua. Como lo dije en mi mensaje de toma de posesión hace un año, en mi único jurídico, como presidente municipal, defenderé siempre la justa lucha de mi pueblo por el agua. Segundo, la fortaleza que me ha brindado para trabajar humildemente por el bien de las familias de Cajeme. A mis padres agradezco sus enseñanzas, las cuales me han servido siempre en la vida y ahora para el desempeño de mi función. De ellos aprendí a diferenciar la dignidad de la soberbia, el gran tesoro de la humildad, así como el amor y el respeto al trabajo. El trabajo noble, el trabajo que honra, que sirve a los demás. Me siento muy orgulloso de su ejemplo, que ha sido para mí un ejemplo de vida. Muchas gracias. En un acto de absoluta justicia, debo agradecer también el respaldo de mi esposa Susi, que además de seguir al tanto de las tareas y responsabilidades de nuestra casa y de nuestro hijo, preside honoríficamente el DIF municipal. Su amor, su respaldo, paciencia y tolerancia por las exigencias de mi trabajo en el servicio público han sido ejemplares. Susi me ha dado además el más grande de los regalos que un hombre puede recibir: la bendición de ser padre. Gracias, Susi, por todo su apoyo. Como presidente municipal, asumo mi responsabilidad de trabajar por el progreso de mi municipio y de su gente. Por esa razón, el gobierno estatal y federal estaré realizando las gestiones necesarias para traer más beneficios a Cajeme. Beneficios, programas y recursos que justamente nos corresponden. Gracias a todos por su apoyo y su trabajo. Iniciaremos a partir de mañana nuestro segundo año de gestión con la certeza de que en estos tiempos difíciles que nos tocó gobernar,
Mientras más obstáculos hay en el camino, más legítima será nuestra victoria. Que no nos asuste las crisis, que no nos asuste los problemas, porque con el apoyo de ustedes lograremos construir el Cajeme que nuestros padres soñaron y nuestros hijos merecen. Hagamos juntos que crezca Cajeme. Muchas gracias.